Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Pues me da mucho gusto saludarlos en esta nuestra eh, primera sesión de la semana número 3 de nuestro módulo 10, denominado pues transformaciones en el mundo contemporáneo. Eh, pues vamos a dar inicio a esta eh, sesión, pues que tiene por finalidad en el análisis de lo que sería ya, como lo mencioné, nuestra unidad, la última de nuestro módulo. Eh, que en esta ocasión pues, se denomina Perspectivas del Mundo Actual, retos económicos, políticos y sociales. ¿sí? Bueno, pues le doy la bienvenida a Carla, que ya, este, ya se encuentra por aquí. Carla, bienvenida. Eh, ¿Cómo te ha ido en tus actividades y si nos pudieras compartir? Buenas noches, profe. Este, pues me ha ido bien. Ya tengo avanzado un poquito la, la actividad número cinco estoy con el, el mapa mental ya casi doy por terminado y este me ha me llenado mucho de conocimiento la verdad era ignorante en estos temas pero me he dado cuenta lo que leer puede llegar a este, a, a qué conocimiento podemos aprender estoy ahorita con lo de los conflictos territoriales y me ha ido muy bien. Muy bien, excelente. Me parece bien que ya le hayas dado, este, ya estés adelantando tareas. Este, pues, ya casi estamos en, llegando, pues, a la, a lo que sería, pues, nuestra última semana, ¿no? Entonces, pues, me parece excelente que vayas avanzando, este, y sobre todo también si terminas antes de tu activi tus, tus actividades de la semana, pues, tú continúa con las siguientes. Este, y, y pues, de esa manera, pues, vas a eh, vas a poder este, pues, terminar el módulo de manera anticipada y si hay algún, algún ajuste que requieras hacer, pues ya lo podrás hacer, pero pues dentro de la semana correspondiente. Así que pues a trabajar y entregar esas actividades lo más pronto posible. ¿sí? Bueno, pues en vista de que no hay este, más estudiantes, pues vamos a, a dar inicio a lo que sería ya esta nuestra sesión. Para ello, este, comparto la, la pantalla y, Carla, cualquier duda que tengas, con toda confianza puedes abrir tu micrófono y, y ya este para poder ir aclarando todas las inquietudes. Muy bien, profe, gracias. Ok, entonces comparto la, la pantalla este, y, bueno, damos inicio a esta nuestra eh, sesión. Eh, que vamos a ver, ¿no? Bueno, entonces, eh, a ver, un segundito, creo que apenas se está mostrando ya la, la pantalla. Eh, y bueno, a ver, déjenme ponerla más grande para que se, se vea mucho mejor. Aquí está. Bueno, entonces, el propósito de esta de esta sesión, pues, es, eh, o de esta unidad, es analizar los cambios y desafíos económicos, políticos y sociales derivados de la nueva organización mundial, con la finalidad de reconocer la responsabilidad social del individuo ante la toma de decisiones políticas. Bueno, eh, nos, eh, nos hemos dado cuenta a lo largo de estas tres semanas, pues que todas, todos los, los sucesos eh, que hemos visto, pues eh, han tenido repercusiones hasta nuestros días. Eh, ahí pues hemos visto el tema de la segunda revolución industrial, los avances científicos y tecnológicos, cómo las dos guerras mundiales pues han traído repercusiones hasta nuestros días, ¿no? con el surgimiento pues de instituciones internacionales, con la reconfiguración del mundo, eh, a raíz de que pues varias naciones eh, este, lograron su independencia, el cómo empiezan a surgir los derechos humanos, eh, y también pues algunas instituciones eh, para pues regular esa relación entre países sin embargo pues a la fecha pues nosotros como como población pues estamos en aumento no y, y y ese aumento pues genera también necesidades para poder pues desarrollarnos plenamente para cubrir nuestras necesidades básicas y ahí viene esta parte de nuestra de que como tal pues vivimos en un mundo en el que pues nosotros como como sociedad, pues estamos generando una, una, este, una, se le podría llamar un deterioro dentro del ambiente, ¿no? También vemos cada vez que hay, la gente pues tiene más problemas económicos, eh, la, hay poca participación de la población en aspectos políticos, eh, vienen situaciones también eh, del aspecto, eh, dentro del aspecto social, la inseguridad, la discriminación. Entonces, pues realmente los, eh, los desafíos que, que tenemos, pues no, no solamente son de nuestro país, sino pues los podemos encontrar a nivel mundial, ¿sí? Y pues reconocer que nosotros pues somos los actores sociales, nosotros somos quienes podemos tomar las decisiones, quienes podemos ser parte de la solución del problema o generar estrategias para solucionar los problemas. ¿sí? Y, no, y no solamente ser espectadores del problema, sino también actuar para poder mejorar día con día eh, eh, en las necesidades que tengamos. ¿Sí? entonces es por ello que este, esta unidad pues se enfoca primeramente a la hegemonía estadounidense o sea la, la influencia que tiene estados unidos a nivel mundial eh, en cuestión de la organización política en el mundo las fronteras pues vemos los recursos estratégicos la distribución espacial en, esas, en esos recursos estratégicos analizamos pues aspectos que tienen que ver con, este, con la, la disponibilidad de los elementos naturales y la toma de conciencia para poder hacer un uso racional de ellos. Luego tenemos eh, las zonas de conflicto territoriales, ¿no? Vemos que pues hay naciones hay, eh, que, eh, en ese, eh, que, que se quedaron dentro de ese periodo expansionista. En donde, pues, los territorios, pues, siguen siendo disputados entre naciones. Dos naciones pelean por un mismo territorio. Y bueno, y a la fecha, pues, siempre estamos en esa búsqueda de cómo las naciones, a pesar de tener conflictos, pues, siempre mantienen esos lazos de cordialidad. Sí. Bueno, eh, vemos que actualmente, pues, todo el desarrollo científico y tecnológico, pues, ha tenido repercusiones en nuestra vida. Y ha sido cada vez para hacer nuestra, nuestra vida más fácil, pero también de, ha, ha modificado nuestra vida, ¿no? Y no podemos dejar de, pens de pensar en un, en un avance, de, eh, en una evolución social, si no está de la mano con esta parte de lo que sería la, la tecnología. Sí. Eh, desafíos mundiales, pues tenemos muchos, ¿no? Los derechos y las políticas de inclusión, vemos los derechos humanos que nos hablan acerca de la igualdad, de la libertad, de la seguridad, que nos hablan de la propiedad, pero pues realmente a muchas, muchos de esos derechos, pues re realmente los tenemos en papel, ¿no? ¿no? Pero la realidad es, pues, totalmente diferente, muchos no se cumplen y debemos nosotros reconocer si nuestros derechos nos, pues, se protegen o se vulneran. La exclusión o la discriminación, pues también es algo muy arraigado dentro de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque yo creo que todos hemos sido víctimas en algún momento de lo que es la discriminación, ¿sí? Por nuestra raza, por nuestro color de piel, por nuestra, este, por, eh, por nuestra falta de estudios, por, hasta por nuestra propia ignorancia. Las dimensiones de la desigualdad pues varían, ¿no? desde el de lugar en donde nosotros nos encontremos y pueden ser de diferentes tipos. Y debemos de tomar en consideración que también debe de haber una, eh, una calidad de vida de acuerdo al, 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 al salario que nosotros tengamos y a esta parte de este, que aunque nosotros pues no tengamos así como que gran cantidad de dinero pues debemos de tener acceso a todo lo que nos ofrece el gobierno a la salud a la educación etcétera sí eh, vemos eh, finalmente las expectativas acerca de la calidad de vida o sea una toma de conciencia respecto a cada uno de nosotros y ve verificar si efectivamente pues nuestros derechos se están viendo protegidos o vulnerados. Entonces veamos cómo pasamos de, de los avances eh, científicos de la, de la segunda revolución industrial por los problemas entre países y las, lo, la primera y segunda guerra mundial a un mundo en donde si bien tenemos leyes, tenemos instituciones internacionales, tenemos países, seguimos teniendo muchas necesidades. Y esas mu muchas necesidades van de la mano, con nuestro mismo comportamiento, como con el uso racional de los recursos, ¿sí? Bueno, entonces, el primer tema a analizar, pues, es la hegemonía estadounidense, en donde nosotros vemos cómo Estados Unidos, pues, tiende a hacer este, a una influencia a nivel internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que tiene bastante tecnología, porque vemos que tiene un poder militar impresionante, porque vemos que es de las naciones con una mejor economía. Muchos de los migrantes pues intentan viajar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es el referente de mejor economía en el, a nivel mundial. Y no nada más la, la gente de aquí de México y de Sudamérica, también vienen de otros continentes para vivir en este lugar. ¿Por qué? Porque se supone que es el que tiene una, en donde podemos lograr un mejor... Este, una mejor calidad de vida, pero también no solamente para nosotros, sino para nuestras familias, ¿no? Vemos también que existen otras dos naciones que son fundamentales y que se han convertido en potencias mundiales, como lo es eh, Japón y y alemania que independientemente de que japón haya sido una nación a la que se le detonaron dos bombas atómicas pues este se cierra al mundo empieza a capacitar a su población si bien es una isla pues empieza a comprar materia prima la convierte en tecnología y la vende a nivel mundial entonces japón pues se ha convertido en el referente de tecnología en el mundo eh, y alemania también tiene, eh, eh, tiene eh, empresas a nivel internacional pero pues también como tal se dedican a la manufactura se dedican a la minería pero también a la fabricación de tecnología entonces tenemos tres naciones que son potencias mundiales que es estados unidos japón y alemania sí pero no debemos dejar de lado a las naciones emergentes o sea son naciones emergentes en crecimiento porque pues tienen poca deuda externa porque tienen población que joven para poder trabajar, porque tienen eh, recursos en su subsuelo, ¿no? Petro, hay muchos que tienen petróleo, otros tienen bastante eh, vegetación. Son naciones que están dentro de, un, eh, dentro de un, la zona cálida también dentro de nuestro, dentro de nuestro planeta, en donde pues, pues, se pueden dedicar al cultivo también, pueden generar tecnología. Tomemos en cuenta que hay naciones. Pues que no tienen mar, que no tienen, que no tienen un buen clima, hay naciones que son desérticos, hay naciones que no tienen tanta gente joven, hay naciones que están endeudados hasta el cuello, ¿no? Entonces vemos que Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica son naciones que hasta este momento se, pues, se encuentran en crecimiento. Rusia era una potencia mundial, pero después de la Primera Guerra Mundial, Rusia ya no se, ya no se tiene considerada de esta manera. ¿Por qué? Porque finalmente eh, no se pudo recuperar económicamente, ¿no? Entonces se le tiene por una potencia emergente. Ustedes aquí en la, este, en, en esta, eh, si, van, si investigan en otras fuentes de consulta, se van a dar cuenta que hay otras, eh, que de acuerdo al autor, pues considera también a las potencias mundiales y de acuerdo al autor también considera a otras naciones emergentes. Entonces yo les consideraría, yo consideraría que para hacer la tarea, tomen en cuenta principalmente al contenido de la semana, para no variar en cuanto a, a este elemento. ¿sí? Si yo veo que hay información diversa, ¿qué quiere decir? Pues que no tomaron en consideración el contenido de la semana y se fueron más por la investigación. ¿sí? Bueno, entonces, retos globales, ¿no? Vemos a nivel a nivel mundial que hoy en día pues existe eh, una, una, eh, una relación entre naciones eh, todas las, las naciones pues generan tratados internacionales eh, sin embargo pues estos tratados internacionales pues a veces benefician más a los países del primer mundo que a los países emergentes. ¿Por qué? Porque pues los países de primer mundo pueden comerciar en todos los aspectos, en la tecnología, en la agricultura, en la ganadería, en los servicios y tienen empresas multinacionales. Mientras que los, las naciones emergentes, pues a veces tienen, pues solamente pueden competir en un ramo, ¿no? En, lo, en la agricultura, pueden competir en la ganadería o pueden competir en este, en la en la tecnología pero no en todo como, como una potencia mundial sí lo puede hacer en todo sí y es ahí donde vienen estas situaciones que pues hay en, los, en las naciones pues hay pobreza extrema eh, eh, hay situaciones de falta de empleo eh, hay situaciones de que la, los retos es el calentamiento global o sea, vemos realmente que se tienen que tomar medidas para poder tener actualmente un planeta mucho más saludable, pero también tener un planeta, un mundo en el que se cumplan los derechos humanos. Sí? Bueno, entonces, un punto fundamental que nosotros debemos de tomar en cuenta es que actualmente nosotros vivimos en un mundo en el que sus recursos pues, son finitos. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente los, los recursos que nosotros tenemos pues son limitados. Ya no tenemos más agua, ya la tierra que es cultivable es la única que hay, los recursos este, minerales son todos los que hay y ya no va a haber más, ¿no? Pero entonces ahí vemos la disponibilidad. Muchos de nosotros tenemos los elementos, pero muchos de nosotros no. Tan solo pensemos en el agua, ¿no? Hay personas que tienen agua, pero hay personas que no la tienen. Hay personas que por el agua pagan, no sé, yo pago aquí en el municipio en donde vivo 100 pesos, ¿no? Al año. Pero en las ciudades el agua se paga de acuerdo al consumo, ¿no? En, las, eh, en, en otras ciudades cercanas, pues eh, eh, nada que ver con los 100 pesos que yo pago, ¿no? Son mil pesos anuales. Entonces vemos que la disponibilidad también va variando del lugar en donde nosotros nos encontremos. El elemento clave, o sea, es el recurso que nosotros empleamos para el funcionamiento de ese mundo capitalista, qué recursos nosotros empleamos para el producto que vamos a, a vender. Eh, y debemos de tomar en consideración eh, que no, no seremos únicamente la generación que está viviendo, ¿no? Vendrán más adelante otras generaciones, familiares también nuestros, que pues también van a querer disfrutar de estos recursos que hoy en día tenemos y que en muchos casos, pues estamos acabando con ellos. Y ¿sí? al hacer una compra eh, de productos y servicios de manera desmedida, pensando en que pues tenemos muchos recursos de dónde poder obtener, eh, de dónde poder obtener esos, esos elementos ¿no? que estamos adquiriendo. Eh, entonces, ahí tenemos esta parte de los recursos. Otro de los temas que estamos analizando esta semana, pues son los conflictos territoriales. Aquí ustedes en la plataforma se van a encontrar varios de ellos. Nada más les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, Estados Unidos contra Cuba con la isla de Guantánamo, Reino Unido contra Gibraltar por el territorio de España, Rusia contra Ucrania por el territorio de Crimea. Entonces, solamente mencionemos uno solo, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos contra Cuba, pues vemos que Cuba le prestó a Estados Unidos un, el territorio este de Guantánamo. ¿no? En cuanto, eh, en, para establecer una base militar Estados Unidos toma esa base militar a manera de, de renta este, una renta en una cantidad mínima entonces Estados Unidos se apropia de ese territorio pero ahora Cuba reclama ese territorio pero Estados Unidos no se lo quiere devolver. Entonces vemos cómo los países pelean por un mismo territorio ¿no? otro más reciente pues es el de Ucrania contra Rusia entonces vemos aquí principalmente que ve, seguimos viendo como el tema del expansionismo no ha acabado seguimos en esa situación en la que las naciones pues quieren tener más territorio para tener mucho más poder más influencia entonces seguimos a pesar de que hay derechos humanos de que existe la ONU seguimos en un, en un proceso expansionista ¿sí? bueno y vemos también que la ONU, ha sido un elemento determinante para nuestra sociedad en donde vemos que sí establece como tal las, este, la, eh, regula las relaciones entre las naciones. Sí también trabaja acerca del cambio climático, busca que se cumplan con los derechos humanos, que no haya terrorismo, que haya que, los, que haya este, una vida mucho más humanitaria, ¿no?, que los niños crezcan de manera saludable. Y a raíz de ahí, pues surgen diversas instituciones. Tenemos a la UNICEF, tenemos a la UNESCO, tenemos a la OIT, etcétera. Hay varias organizaciones que trabajan. Tan solo si pensamos en la pandemia, pues fue la OMS, que es parte de la ONU, la, la quien decretó la pandemia y también estableció las medidas para poder, este, para poder salir eh, adelante. Eh, pero sin embargo, vemos como independientemente de que exista una organización internacional para regular las relaciones entre las naciones y cuidar del cumplimiento de los derechos humanos, a pesar de eso, siguen existiendo situaciones en las que las naciones pues siguen siendo independientes, siguen teniendo su soberanía, y aunque a veces la ONU no quiera la guerra, pues finalmente estas detonan, ¿sí? Vemos ¿Cómo los avances tecnológicos? Pues nos, nos traen gran cantidad de beneficios. Eh, el radio, el teléfono, la televisión, la computadora, eh, los, las señales satelitales, eh, los teléfonos, los smartphones, etc. Y cada vez esto pues, nos hace nuestra vida mucho más fácil. A veces ya no necesitamos tener que ir al banco para ir a, este, para ir a hacer un pago únicamente desde nuestro celular lo hacemos sin tener que salir y exponernos. Eh, vimos cómo las clases ahora que empezó la pandemia, pues tuvieron que, que generarse de una manera virtual y estábamos y, y mucha gente tuvo que modernizarse para que para estar a la vanguardia y poder este, este, recibir ese servicio hasta sus casas, ¿no? Entonces vemos cómo la tecnología pues va muy de la mano con el desarrollo del ser humano y de la sociedad. Bueno, pero no debemos de dejar de lado que también esa tecnología, pues tanto puede ser benéfica como en algunos casos puede ser perjudicial, ¿no? Eh, tan solo veamos, pues que sigue habiendo tecnología, pues que es para la guerra cuando debiera de ser lo contrario, o de ser una tecnología exclusivamente para los elementos buenos. Pero ahora, pues pasemos a otro elemento, que son lo eh, que es el papel del Estado, ¿no? O sea, el, prácticamente cuando hablamos del Estado, pues es el gobierno. El gobierno siempre va a querer que nosotros como tal, pues no vivamos en la pobreza, que siempre haya igualdad, que se cuiden los derechos humanos, que toda la gente tenga acceso a la salud, que toda la gente vaya a la escuela. Esa es la finalidad. Y las leyes están enfocadas principalmente a eso, que todos tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y hace que pues prácticamente todos entremos dentro de esos aspectos. Si hablamos de la igualdad, pues nadie es más ni nadie es menos, ¿no? Si hablamos de la este de la, del, de, la eh, de la educación, pues que todas las personas tengan acceso a esta educación sin importar la este, la condición racial, la creencia religiosa, si, eh, la este, la, pues, la situación sexual, etc. Entonces siempre el gobierno pues va a intentar que nosotros vivamos de manera armónica, pero pues la verdad vemos que es algo totalmente diferente. Seguimos viendo bastante discriminación dentro de nuestra sociedad, principalmente con personas que se encuentran dentro de los grupos vulnerables, los niños, los ancianos, las personas, las mujeres embarazadas, los indígenas, las personas que han estado en la cárcel, las personas que han pasado mucho tiempo sin este, sin trabajo, las personas que son adictas. Pero sin embargo, debemos de tomar en cuenta que todos somos agentes de cambio, todos debemos de participar. De acuerdo a los derechos humanos, pues cada uno de nosotros es protector de los derechos humanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno como persona, pues es el que discrimina, uno como persona es el que excluye, es un actuar de cada uno de nosotros. Y por lo tanto, no podemos hablar del cumplimiento total de las leyes si nosotros como personas, pues no las cumplimos, ¿sí? Si yo como persona cuido el medio ambiente, ah, bueno, pero pues no riego el agua no ocupo tanta, tanta energía eléctrica. no compro cosas que verdaderamente no ocupe. entonces, como debemos de ser partícipes como, como sociedad, como persona, pero también apoyar al gobierno en cuestión de, de este tipo de, de acciones. sí, eh, y vemos entonces que en muchos casos, pues seguimos teniendo desigualdad. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen mucha más, mucha más economía, porque hay personas que tienen una mejor calidad de vida, porque hay personas que ganan menos por un trabajo pues, bastante, bastante este, pesado, hay personas que, este, que, que, son, que no tienen nuestras, nuestras mismas capacidades. Entonces, vivimos en un mundo en que prácticamente todo es desigual. ¿Sí? Y vemos aquí la justicia y la, la equidad en las relaciones de consumo. O sea, nosotros vemos que, pues, prácticamente los productos como que tienen un precio estándar, ¿no? Vemos el precio del huevo, el precio de la tortilla, el precio de, este, del frijol. Entonces, aquí nosotros vemos que, pues, prácticamente todos como personas te, tenemos que pagar esos precios, pero, pues, vemos que muchas veces, pues, esto también repercute. En nuestra vida. ¿Por qué? Porque no todas las personas tenemos la misma economía. A lo mejor para mí el comprar un kilo de tortillas que me cuesta 20 pesos en el lugar donde yo vivo no me representa un problema. Pero sí, por, ¿pero por qué? Porque tengo un trabajo. Pero sí para otra persona que, este, que, que, que no ha tenido trabajo durante bastante tiempo, ¿no? Y debemos de tomar en cuenta que también a veces, pues nosotros como personas nos vemos limitados. Pues sí, hay un, hay, un, hay un hospital particular muy bueno en donde me pueden atender súper bien, pero mis, mi, mi salario, mi, el dinero que tengo, no me da para pagar ese, ese servicio. Sí tengo una escuela particular muy buena, pero mi salario no me permite darme ese lujo porque no me alcanza para poder cubrir las colegiaturas, ¿no? entonces vemos que siempre debe de haber una, una relación entre lo que entre los precios de los productos y también en lo que ganamos aunque vemos también que aquí puede ser la situación desigual Sí? Y pues en la participación ciudadana, pues vemos actualmente que la democracia pues en nuestro país realmente requiere especial atención. ¿Por qué? Porque si nosotros a veces seamos cuando somos partícipes de este tipo de actividades, nos damos cuenta de que muchas de estas muchos de estos elementos, pues la gente no participa no acude a votar, no le gusta ser parte de las, de las personas que reciben los votos, no le gusta ser parte de los partidos políticos. Entonces, pues también es un derecho y una obligación como ciudadanos. Y pues prácticamente, pues todo lo que nosotros utilizamos, pues tiene que ver con nuestro medio ambiente. El, el dinero que utilizamos, los productos que obtenemos eh, para, para nuestra, para comer, los, los este, los, recursos que utilizamos desde las mesas, las hojas, todo prácticamente viene de la tierra. La tecnología viene de la tierra y entonces debemos de ser conscientes que debemos de utilizar solamente lo necesario. Y bueno, no nos debemos de olvidar de nuestra calidad de vida. La cali la, una buena calidad de vida pues es tener muchos, varios elementos, quizá no en abundancia ni tampoco con lujos, pero sí lo suficiente para poder vivir, ¿no? Poder, eh, el hecho de que a veces nosotros tengamos trabajo, pues nos da seguridad porque podemos cubrir con nuestras necesidades básicas de alimentación, vestido, educación, salud. El tener salud, pues nos permite trabajar, nos permite movernos. El tener una casa, el tener un coche, el tener un ahorro, también es parte de mi salud. Y también si yo tengo una familia y esa familia está bien, pues eso también me va a hacer sentirme bien, ¿no? El que yo salga a la calle, el que tenga leyes que me protegen, el que tenga instituciones que me protegen, también me va a hacer una buena calidad de vida. Y el que yo pertenezca, tenga amigos, sea partícipe y sea reconocido de dentro de una sociedad, pues también me van a hacer una buena persona. ¿sí? Como les decía, una persona cuando no, puede, no tiene salud, no puede estar pensando en tener una casa, no puede estar pensando en tener un ahorro una persona cuando no tiene trabajo pues se siente frustrada se siente triste desesperada no entonces vemos que cuando nosotros cumplimos con todos estos elementos que se ven en pantalla entonces podemos decir que tenemos una calidad de vida propia sí bueno Carla no sé si tengas alguna duda con respecto a estos elementos no profe ah, por ahorita es todo claro Ok, muy bien. Bueno, pasamos al foro Aprendiendo y nos dice: reflexiona sobre los cambios y desafíos económicos, políticos y sociales en el mundo y comenta con tus compañeros. ¿Qué desafíos se enfrenta el mundo? ¿Cuáles consideras que son los más importantes y por qué? ¿Piensas que estos desafíos afectan tu vida o tu proyecto de vida y por qué? ¿Conoces las acciones que México lleva a cabo para enfrentar estos retos mundiales? ¿Cuáles son? No? A ver, y ahora, Carla. ¿Tú qué desafíos consideras que son los más prioritarios y que enfrenta el mundo, ya que estuviste analizando estos temas? Bueno, yo considero que, pues yo creo que el, todos los desafíos pues siempre traen repercusiones, pero yo creo que uno de los más... Este prioritario sería la desigualdad. La desigualdad este porque yo creo que de ahí parte muchos de los de la problemática que tenemos ahorita en la actualidad este tanto económica, o sea, la desigualdad económica social, este religiosa, entonces de ahí parten gran parte pues de la de la problemática que que tenemos ahorita. Ajá, y bueno, muy bien, muchas gracias. Y no debemos dejar de pensar que estas situaciones a veces, pues los desafíos, pues pueden ser muchos, ¿no? Tenemos inseguridad, tenemos pobreza, falta de educación, falta de salud, eh, tenemos este, delincuencia organizada, tenemos, ¿qué más?, falta de agua, ¿no? falta de este de, de un sinfín de cosas pero bueno tenemos el la contaminación el calentamiento global entonces nosotros son muchos los elementos que podemos eh, que podemos este apreciar pero dentro de los más importantes yo creo que también es el que más nos falte a cada uno de nosotros no eh, por ejemplo Ahorita vemos en la, en algunos estados al norte del país, cómo hasta hay toque de queda por la inseguridad que existe. A lo mejor ellos que viven en los que viven en esas partes del país podrían considerar que la seguridad. Bueno, si alguien viviera en Ciudad de México, hay personas que a veces se quedan meses sin el abastecimiento del agua. Entonces ahí podríamos ver que ellos considerarían que lo más importante es el agua, ¿no? Es una persona que no tiene trabajo, ha estado sin trabajar durante mucho tiempo, también consideraría que el más importante es el trabajo. Entonces vemos cómo este, cómo también pues estos, estos desafíos o estos problemas eh, pues son diferentes para nosotros, pero pues de acuerdo a la vida o a la situación que estamos pasando, ¿no? y debemos de pensar también no debemos solamente de ver como que lo que ocurre alrededor ¿no? a ah, la inseguridad que ocurre en el lugar donde vivo porque no es solamente la inseguridad del lugar de donde yo vivo es cómo me afecta a mí algunos decían hoy oh, es que no hay luz y se nos va el mundo cuando se acaba la luz pero es cómo me afecta a mí no puedo cocinar no puedo lavar, no puedo prender la televisión, no puedo dar mi clase en línea, no puedo avanzar calificando tareas, no, entonces, ¿cómo me afectan? ¿No? Entonces, si yo, si, como lo señalas, yo veo que la discriminación es un elemento fundamental, me he sentido discriminado en algún momento, entonces, aquí nosotros podemos ver cómo también vemos, vemos ese problema, no solamente ocurre Alrededor nos ocurre a nosotros, nos ocurre, les, le ocurre a nuestra, a nuestra misma familia, ¿no? Dice, ¿conoces acciones que México lleva a cabo para enfrentar estos retos mundiales? Bueno, yo les, yo la, los invito a revisar. Hay una, si nosotros investigamos un poquito más, este, respecto a estos elementos, eh, por ejemplo, podemos ver la agenda del milenio. este y, y vamos a, a ver cómo, cómo dentro de esta agenda del milenio, o lo, aquí están los objetivos del desarrollo del milenio, eh, todo lo que hace nuestro, toda la participación que ha tenido nuestro país con relación a estos problemas, a, a problemas relacionados a la, a la pobreza, a la falta de educación, a la falta del cuidado del medio ambiente, a este, a las situaciones que, que tenemos bueno, día con relación a, pues, a la, a la hambre, etcétera, ¿no? Entonces aquí investiguen un poquito ustedes. Este, bueno, creo que aquí no está, pero es la agenda del milenio. ¿sí? Aquí, a ver si lo, lo encontramos. Es, a ver, les voy a poner, les voy a buscar una imagen para ver si la podemos este, localizar. Bueno, que es algo así, ¿no? Eh, entonces vemos este, este tipo de situaciones de erradicar la pobreza, la educación básica para todos, la igualdad de oportunidades, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, avanzar en la lucha, en la lucha contra el VIH, asegurar un medio ambiente sano, lograr una sociedad global. Entonces vean cómo, cómo son muchísimos. Y ya eh, de esa agenda del milenio ya tenemos resultados por parte de México. También podemos investigar un poquito de ese aspecto. Y pero como la agenda del milenio ya quedó rebasada porque era hasta el año 2000, este, eh, 2020, ahora ya estamos en el 2022, entonces tenemos ahora otra agenda, ¿no? Eh, que es esta que tenemos aquí. Entonces, los objetivos del desarrollo sostenible y vemos cómo también nuestro país participa en reducir la pobreza, el hambre, tener salud, educación, igualdad de género, agua limpia, energía sostenible, trabajo decente, etcétera. Entonces, podemos investigar un poco para poder nosotros ir a este elemento que sería nuestra este que sería las acciones que México haya México lleva a cabo para enfrentar estos retos mundiales. No se olviden que siempre en los foros, pues es importante aplicar las reglas de la etiqueta, siempre manteniendo la cordialidad en todo momento, eh, tener, pues cumplir con las reglas ortográficas y también, pues ser claros y precisos al momento de, de hablar, ¿no? De bueno, de, de escribir. Tenemos eh, eh, tres actividades principales, que son la actividad número 5, que se llama el mundo actual, y la actividad formativa número 6, que se llama el mundo actual 2. Esta semana tenemos nuestra última actividad socioemocional. Entonces, donde saben ustedes que tienen que analizar eh, la ficha Constrúyete, que es la número 20, en donde ustedes van a este, analizar un caso en donde pues eh, hay conflictos de intereses, ¿no? Esta, recuerden que esta, prácticamente esta actividad socioemocional ustedes profundicen más en la, en, la, en la sesión de tutorías, ya que esta actividad pues está enfocada principalmente al conocimiento de sí mismo, eh, a, va enfocado un poco más a la psicología, entonces eh, pudieran puntualizar o profundizar respecto a la actividad. Acuérdense que después de realizar las actividades que vienen en el documento en PDF, tienen que contestar el cuestionario socioemocional. No se olviden que cada, cada cuestionario socioemocional socio equivale a un 5%, de tal manera que los dos cuestionarios socioemocionales pues tienen un valor del 10%. ¿sí? Bueno, entonces pasamos a la actividad, este, a la actividad número, eh, número 5 que se llama, este, que se llama Potencias y Conflictos. Y para ello... Ustedes van a utilizar estos temas, la hegemonía estadounidense y las potencias emergentes, que es un recurso en PDF, los recursos estratégicos, los conflictos territoriales y las acciones para la paz. ¿sí? Serían estos temas. Y para la actividad integradora número 6, que es el mundo actual, pueden hablar de la, eh, los, los recursos de la semana que van a estar utilizando, pues es la inclusión, la exclusión social, la desigualdad, las relaciones de consumo la participación ciudadana, el desarrollo sustentable y la calidad de vida. ¿Sí? Bueno, pasamos entonces a la primera actividad de evaluación que se llama Potencias y Conflictos. Que la tenemos ya por aquí. Aquí está, Potencias y Conflictos. Dice que el propósito pues, es reconocer los conflictos territoriales y las estrategias para la paz y conocer a las potencias mundiales y sus características. ¿En qué les pide? Bueno, primeramente les está pidiendo que ustedes elaboren un mapa mental en el que muestren los siguientes elementos, las características de las potencias emergentes y de las potencias mundiales y las economías emergentes, las características de un conflicto territorial y recursos estratégicos. ¿sí? Bueno, entonces aquí sería conveniente que ustedes analizaran estos elementos eh, primeramente que se dieran a la tarea de revisar estos que tenemos por aquí. las Tenemos la hegemonía estadounidense, las, nación, las potencias mundiales, las econom potencias emergentes. ¿sí? Bueno, tenemos los recursos estratégicos y finalmente tenemos eh, los conflictos territoriales, que serían estos los que estarían utilizando para la elaboración de su, eh, de su eh, mapa mental recuerden siempre que yo les sugiero que para el mapa mental utilicen una página que se llama goconquer.com eh, que es bastante fácil de, fácil de utilizar a ver si no carga no tarda tanto en cargar la página en donde, este, en donde sería recomendable a realizar este mapita mental el tema central puede ser, le pueden poner como pues, potencias y conflictos en donde sería, eh, lo, bueno, a ver, dejen. como que no quiere? Ahí está. Este, en, en este mapita mental, pues yo creo que sería usted conveniente que, que clasificaran muy bien la información y que no la dieran solamente de forma genérica. Bueno, yo por aquí ya he creado unos mapitas mentales con relación a estos, a estos. Por aquí, aquí ya lo tengo. Creo, eh, estaría ustedes le ponen crear y luego map, mapa mental sí pero bueno ya yo aquí ya tengo pues uno como que prediseñado para ustedes para que lo puedan ver más o menos y cómo clasificar la información entonces les decía así si sean muy puntuales con relación al contenido eh, primeramente les dice que tienen que señalar cuáles son las potencias mundiales y cuáles son las este, potencias mundiales no? Eh, aquí ustedes, como es mapita mental, ustedes pueden agregar algunas, este, alguna imagen de, de, de una potencia mundial, eh, vean cuántas son las que le señalan el, el contenido de la semana eh, y después agreguen las características. Es muy fácil agregar este, el, el, los cuadros de texto, ah, se posicionan sobre el cuadro, lo arrastran y señalan posteriormente, se, me indican qué países y qué características tienen. Tomen en cuenta que cada, cada nación es distinta. No podemos generalizar en decir, ah, pues las potencias mundiales son aquellas que tienen una economía creciente, se tienen, este, ¿cómo se llama? ¿Qué es más? Tienen, este, población joven para poder trabajar, tienen recursos naturales, no, por, por eso la tienen todas, ¿no? Entonces, eh, es importante que ustedes, este señalen características, pero de preferentemente por nación, tomando en cuenta que estas son diferentes en los aspectos sociales, políticos y económicos. Entonces, esa es por un lado las potencias mundiales. Luego, las, las naciones emergentes a las potencias emergentes, señalen cuántas son, ¿sí? Eh, señalen cuántas son y por cada nación que ustedes me pongan, me van a poner sus características, ¿sí? Entonces podría ser la nación uno y con sus Características. La nación 2. Bueno, aquí tengo error. Y con sus respectivas características. Profe. ¿Cuántas? Sí. Este, esta, toda esta información solamente la sacamos del recurso porque yo pues in, investigué un poquito, pero ya no hablan sobre lo mismo. O sea, si hablan sobre. sobre estas mismas este, sobre las potencias mundiales, pero pues ya ahorita es como en la actualidad, o sea, ya consideran Ajá. a China una potencia mundial y ya sí. tienen diferentes características, entonces solamente me baso a lo que está en el recurso. Yo sugiero que te bases solamente en lo del contenido de la semana para que yo vea que efectivamente lo leíste, porque si tú ya te me vas, por ejemplo, a la investigación, hasta en las potencias mundiales hay algunos que consideran a Rusia y si te das cuenta Rusia dentro de nuestro contenido de la semana no está dentro de las potencias mundiales entonces ahí va a haber una variación de contenido entonces yo te sugiero que pues te vayas directamente al contenido de la semana ah okay. sí porque de hecho estaba checando porque Estados Unidos este, o sea profundiza mucho sobre su Ajá. contenido pero en Alemania y Japón es muy poquito su contenido Ajá. que tiene entonces solamente con lo que tengo sí. Con eso hago las características. Ajá, bueno, si tú, por ejemplo, ya identificaste a Japón, bueno, ya sabes que Japón es una potencia mundial, bueno, entonces ya investiga un poquito más de sus características, aunque no precisamente sean de los que están en la plataforma, pero ya no me cambias las naciones que nos están señalando ahí. Porque si no, me estarías poniendo aquí en las naciones emergentes muchos países más, hasta México. Y México no está señalado dentro de las, este, de las naciones que vienen, en el, eh, vienen en, en el contenido de la semana. Ok. Bueno, ok, bueno, continuamos. Entonces vemos, dice, los recursos estratégicos. Este viene como que de acuerdo a las indicaciones, si ustedes analizan esta parte de, las, este, de la actividad. Este viene muy pegado a un elemento que es los conflictos territoriales. Ahí se cerró. Este viene muy pegado a los conflictos territoriales. Sin embargo, el tema de los recursos estratégicos es totalmente independiente de los conflictos territoriales, ¿sí? Entonces, aquí este estaría yo considerando que ustedes como tal pues lo pusieran por separado, ¿sale? A ver, déjenme ver dónde está este eh, lo pongan por independientes. independiente y aquí analicen las características de los recursos estratégicos y por otra parte también analicen las eh, señalen un conflicto territorial creo que alguien está esperando aquí está en la sala de espera a ver veamos quién es es Sandra ok bueno listos eh, bueno eh, entonces, aquí nosotros pues, vemos el solamente señalen un ejemplo. Ustedes tienen gran cantidad de ejemplos de conflictos territoriales. Señalen el que ustedes quieran, ¿sí? Y mencionen solamente características. Eh, recuerden, es importante que este sí lo tomen de la plataforma. Eh, ¿Por qué? Porque también hay en, en internet van a encontrar otros conflictos territoriales de otras épocas que en la. Actualidad, algunos ya están solucionados y por lo tanto ya no pues, son viables para esta tarea. Otro ejemplo que, sí, que quiero que tengan especial cuidado es el de Ucrania contra Rusia. El programa de estudio se elaboró antes de que Ucrania y Rusia entraran en conflicto. Entonces, si ustedes me van a hablar de Ucrania contra Rusia, tienen que dar características, pero va a cambiar mucho con relación a la conclusión. Entonces ahí sí te, quiero que tengan especial cuidado. Entonces vean, ejemplos del conflicto territorial, nada más díganme eh, qué conflicto territorial es y qué características tiene, ¿sí? Recursos estratégicos, características de este tema por separado. Y eso sería todo con relación a la este. Profe. La, sí, te escucho, Carlos. Los recursos estratégicos vamos a poner todos los que vienen ahí como un resumen. Residual. Ajá, ah, okay. haz un resumen identifica las ideas principales y las ideas secundarias y ya me puedes ir colocar tu información de manera correcta. Pero ahí no 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 ponemos como ejemplos en particular de lo que es un recurso estratégico, o solamente explicarlo ¿Qué es? ¿O damos ejemplos y explicamos sobre Sí, eso? También, también puedes... Acuérdate que en un, este, en un mapita mental no explicamos tanto. Solamente nos concretamos a dar la información tal cual y ya. Identificar ideas principales. No expliques tanto. Si tú me hablas del elemento clave, dime qué es nada más. Si tú me hablas de la proyección a futuro, dime qué es nada más. Ok. Bueno, este, a ver, entonces pasamos al siguiente elemento que nos dice que es qué. Eh, dice características de las potencias mundiales, las economías emergentes, un conflicto territorial, nada más. Eh, dice este siguiente. dice escriben un párrafo las estrategias que se han generado entre naciones para fomentar la convivencia pacífica. esto, ustedes sí lo van a tener que investigar. porque a pesar de que los países están en conflicto, no entran en guerra. Por ejemplo, si habla el ejemplo que platicábamos de Cuba con este con Estados Unidos, Cuba con Estados Unidos anteriormente sí tenían un conflicto, habían eh, como que Estados Unidos pues no le daba tanta importancia a Cuba, entonces pues eh, también no había tanta relación entre estos países, entonces actualmente sí tienen una mejor relación, inclusive creo que hasta hay un mandatario también eh, como un embajador de Cuba en estado, eh, de Estados Unidos en Cuba. Entonces sí hay relaciones diplomáticas, pero les decía si ustedes eligen eh, Estados Unidos eh, como Rusia contra Ucrania, pues aquí no van a poder darle una respuesta correcta. ¿Por qué? Porque estas naciones están, en, estas dos naciones están en conflicto. No me pueden hablar de una convivencia pacífica cuando están en guerra, ¿no? Entonces pudieran hablarme de una convivencia pacífica, pero antes de la guerra. Entonces yo como que siento que este sería como que mucho más eh, una, un tema como que mucho más de cuidado, porque si no podrían fallar en este último párrafo. ¿sí? Entonces, aquí sí podrían, dense a la tarea de investigar. Ah, eligieron el de este, el, digamos, eligieron este entre Israel contra Palestina, que ellos viven en un mismo territorio, pero son, pero so, es población que tiene diferente religión. ¿No? Unos son judíos, los otros son, no me acuerdo la religión que es, musulmana. Unos son judíos, otros son musulmanes, y estos están en constante conflicto porque pelean por un mismo territorio. Este, entonces, ahí tuvo intervención, pues, Estados Unidos. Entonces, aquí es una situación en donde ustedes me tienen que identificar cómo estos, estas personas, estas dos sociedades, eh, comparten este territorio sin entrar en guerra, ¿no? Entonces, eso lo pueden hacer en unos 10 renglones, una explicación en 10 rengloncitos. Acuérdense siempre que si van a tomar información tal cual aparece en su fuente de consulta, pues siempre colóquenla entre comillas y coloquen la referencia, ¿vale? Eh, Sandra, pues bienvenida a la sesión. Ya estamos casi terminando la primera tarea. Vamos a pasar a la segunda. Pero pues me gustaría saber cómo has, eh, si ya revisaste algo de los contenidos de la semana. Adelante, te escuchamos. ¿No se escucha? ¿Tienes tu micrófono desactivado? Hola, buenas noches a todos. Eh, Le comentaba que eh, no tengo visión en uno de mis ojos y me cuesta un poco de trabajo leer, por eso entré para para ver las tareas, pero no, no no pude entrar a tiempo. Ok, muy bien. Bueno, de todos modos, grabamos la sesión para que eh, en un rato más, eh, el día de hoy ya queda, nada más que pues necesito como que esperar un ratito a que se procese la, el video, ya después descargarlo y ya después lo subo. Lo subo un poquito tarde, pero sí lo, lo subo ya más para que ya lo puedas ver completo. Muchas bueno. gracias. Bueno. Este, vamos a continuar con la, con la segunda tarea que refiere al, este, al mundo actual. ¿sí? Eh, Carla, ¿alguna duda con respecto a, esta, a la tarea que acabamos de terminar de explicar? No, profe, todo claro. ¿Sí? ¿Hay algunas modificaciones o precisiones que tengas que hacer a lo que ya habías realizado? Este, al parecer no, al parecer voy bien. Ok, muy bien. Bueno, vamos a pasar a este del mundo actual. Este quiero que le pongan especial, esta, esta tarea quiero que le pongan especial atención. Porque esta tarea es como que el previo a la actividad integradora. Entonces, eh, si se dan cuenta ustedes, en el, en, en su, este, en sus recursos de la semana, tiene un apartado que dice en la semana a ver, vamos a la semana 3 viene un apartado que dice este, estructura y desarrollo del ensayo vale eh, en la estructura y eh, es pues prácticamente lo que vamos a hacer es un ensayo entonces yo les voy a, les pido de favor que investiguen un poquito más cómo se hace un ensayo un ensayo tiene pues tres partes fundamentales independientemente del título tiene tres partes fundamentales, que siempre es un, un este, una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿no? Cuando hablamos de una introducción, pues se refiere a dar una, un panorama general de lo que va a tratar nuestro trabajo, pero sin entrar en detalles. Cuando hablamos del desarrollo, ahora sí, en esta parte del desarrollo, hago todo mi análisis. Y cuando hablamos de la conclusión, rescato lo que me parezca más importante de mi ensayo y lo plasmo al final, o qué quería demostrar con mi trabajo. ¿no? Y finalmente hacer las referencias de consulta. O sea, cuando nosotros hablamos de un ensayo, pues hablamos de un análisis, un análisis personal, en donde prácticamente todo lo que nosotros vamos a, a dar a conocer es opinión personal. Y muy poco, o, o si sí nos basamos en, en, en información que podemos investigar, pero tenemos que criticarla, no solamente decir, no sé, los desafíos son eh, la discriminación y ya, ¿no? Sino que tenemos que decir el por qué. Entonces, aquí siempre lo importante es resaltar nuestra opinión personal. De tal manera que este ensayo, pues quiero que sea totalmente su redacción aunque repitan frases aunque les cueste trabajo entonces es conveniente que siempre hable, eh, siempre resalten lo que ustedes lo que ustedes creen lo que ustedes piensan un ensayo es libre es libre de criticar de argumentar de decir de analizar lo que ustedes crean sí entonces dice no consiste en encontrar una verdad absoluta sino analizar interpretar evaluar un tema ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, ustedes van a tener que elegir un, un desafío de los que hablamos hace un rato. Los desafíos ya los mencionamos: ¿no? son estos que tenemos aquí, que se los muestro en pantalla. Este, estos de aquí. Tenemos los derechos y las políticas de inclusión: ¿sí? la exclusión y las diferencias sociales las dimensiones de la desigualdad la justicia y la equidad en las relaciones de consumo el ejercicio de la libertad en la toma de decisiones políticas el desarrollo sustentable entonces cómo pueden ser los temas los temas si hablamos de la exclusión o discriminación podemos hablar de la discriminación eh, pero solamente un tema tomen si no se les va a ser muy complejo Solo, si van a hablar de la exclusión o discriminación Pueden ser de la discriminación racial, de la discriminación de género, de la discriminación económica, etc. Si van a hablar acerca de este, del desarrollo sustentable, pueden hablar de la contaminación del lugar en donde ustedes viven. Pueden hablar de, este, de la falta del agua, pueden hablar de la carencia de, este, de, ser, de, de recursos, de trabajo también, ¿no? Si hablan de la justicia, pues pueden hablar acerca, pues de este, de, de ese, eh, en las relaciones de consumo, pues pueden hablar de, del trabajo, de la del trabajo, de la falta de trabajo, de la explotación laboral, pueden hablar de, pues de las pocas prestaciones que tenemos dentro del trabajo, de que de la falta de, de economía para que para poder, eh, pues cubrir con todas nuestras necesidades. Si ustedes van a hablar de derechos, los derechos son muchos. Derecho, derecho a la educación, derecho a una vida digna, derecho a la familia, derecho a la, este, derecho a la seguridad social, derecho infinidad de derechos. Entonces, prácticamente tenemos una gama de, este, de temas bastante amplia y de la cual, pues, ustedes tienen que elegir de qué van a hablar, ¿sí? A ver, Carla, ¿tú ya elegiste qué tema vas a de qué tema vas a hablar? No, profe, aún estoy en la decisión de aunque me parece interesante hablar sobre la calidad de vida. O sea, que todos okay. tenemos diferentes tipos de, o sea, qué ta, o sea, qué calidad de vida. Con qué ojos todos lo vemos. Ok, muy bien. Sandra, tú ya, este, ya tienes el tema de cuál vas a hablar. No, pero escuchando lo que, lo que comenta, se me hace interesante el de la discriminación racial, porque okay, hubo experiencias bien. que me tocó ver de cerca. Entonces, qué bueno, que, las muy bien. Qué las bueno que hables. Qué bueno que hables de las experiencias, porque esas experiencias es justamente lo que quiere esto este tema, ¿no? Y vamos a ver lo siguiente, ¿por qué? Dice lo siguiente. Dice, elige un desafío contemporáneo revisado en la semana, ¿no? Eh, Carla dijo la calidad de vida y Sandra dijo la discriminación racial, ya están. Identifica las repercusiones del desafío en tu vida cotidiana. O sea, prácticamente me van a hablar ustedes de cómo se da esa situación. Pueden comenzar diciéndome qué es la discriminación, los tipos de discriminación, y después enfocarlos, por ejemplo, a la, a la discriminación racial, ¿no? Y después decirme, no sé, me, ubicarme en el tiempo, en el lugar de en donde me estás hablando. Decir, pues yo vivo, no sé, en Aucalpan, en donde se ve la discriminación. ¿Y cómo ves la discriminación en la sociedad, en, la, en el lugar en donde tú vives? ¿No? Ahí en, en, ese, en, ese, este, en, esa, en esa redacción, pues me vas a ver eh, me vas a dar pues, elementos que, ejemplos de esa discriminación racial, eh, problemas que trae consigo a lo mejor en las personas. ¿Qué repercusiones traen las personas? ¿Cómo se sienten las personas? ¿Por qué la gente discrimina de esa manera? ¿Por qué la gente no, no, no toma conciencia y mejor toma en cuenta a las demás personas pero después le van a dar un giro a esa narración y la van a enfocar en cuanto a ustedes yo creo que todos hemos sufrido hemos sido víctimas de algún tipo de discriminación si no nosotros nuestros familiares también si carla me vas a hablar de la calidad de vida a lo mejor pues también me puedes hablar del trabajo de que si en algún momento te has dado cuenta de que un familiar se ha quedado sin trabajo también puedes hablar de ello no si tú te has dado cuenta de que de pronto un familiar requiere una cirugía requiere una operación pero no tiene dinero y que a veces hasta se endeudan por esas por por tener que lograr la salud entonces también son situaciones que me puedes platicar entonces les decía este análisis es prácticamente eso que ustedes se den cuenta de todos los problemas que viven alrededor y principalmente el tema del que van a hablar. Pero después les decía, le van a dar un giro porque lo van a enfocar a los derechos humanos. Para ello, de favor, quiero que me lean, no viene dentro del del contenido de la semana, pero quiero que me lean la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, van a encontrar que tiene 30 artículos. Y dentro de, dentro de esos 30 artículos, este, tú, Carla, me vas a investigar respecto a, este, respecto a la calidad de vida. Sandra, me vas a investigar respecto a la discriminación. Entonces, ahí ustedes vean qué artículos de la Declaración este, ¿Qué artículos de la declaración este, se refieren a esos, a esos aspectos? ¿No? Entonces, analicen por favor este, este documento. Son 30 artículos, son muy cortitos y ahí ustedes me van a identificar cuáles elementos se refieren a su tema. Y una vez que ustedes ya se dieron cuenta, por ejemplo, Sandra, si ya hablaste de la discriminación, pues dime ahora. Eh, y toda vez que lo que señalan los artículos, si verdaderamente se cumplen o no se cumplen. Por ejemplo, el artículo 1 dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales con dignidad y derechos. Pero eso es lo que dice la ley. Pero ahora, ¿qué dice esto? ¿Será verdad? ¿Tú qué opinas? Bueno. Entonces, aquí ustedes denle ese giro a su narración. ¿Por qué? Porque posteriormente eh, este texto me dice: dice. realiza una reflexión de cómo, de cómo, sobre cómo tus derechos humanos se ven afectados y cómo estos te respaldan. Entonces, si ya me investigaron respecto a la calidad de vida. En la, en la declaración universal, y si ya me investigaron de, respecto a la discriminación y ya me dieron a conocer situaciones en donde se vieron discriminados, entonces fueron respaldados sus derechos humanos, la ley los protegió, no los protegió, ¿por qué no los protegió? ¿Cómo se sintieron? Y hasta pueden decir si ustedes conocen algún medio ante cual pueden denunciar ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, lo que, quiero que, lo que quiero que vean es primeramente elegir el tema de la semana. Después, después, eh, dar, eh, después, ver cómo se da el problema en la sociedad. Y después enfocarlo a su persona. Cómo esos derechos humanos los protegen o no los protegen. ¿Sí? Aquí la extensión no nos dice cuánta extensión tenemos que hacer. Pueden ustedes hacer dos cuartillas, pueden hacer cuartilla y media, pero siempre y cuando tenga todos los, esos elementos. La introducción, una, una, este, una, un título, que puede ser, eh, Sandra, tú le podrías poner la discriminación racial, este, nada más, ¿no? Carla, eh, pues tú le puedes poner la calidad de vida. Y después comenzar con su introducción. En la introducción, pues podrían, no sé, comenzar diciendo el presente análisis. Es, este, es para con la finalidad de dar a conocer si los derechos humanos se, eh, nos protegen o, no, o se vulneran a partir del tema elegido, que es la discriminación. Se toma primeramente como, como análisis eh, la discriminación dentro de la, de la comunidad de tal lugar. Eh, y posteriormente eh, se dan a conocer algunos ejemplos de la discriminación tomando en consideración a, al autor y finalmente se da a conocer la demostración de la vulnerabilidad o de la protección de los derechos humanos pero si se dan cuenta no dan nada absolutamente de análisis el análisis ya lo van haciendo ustedes a lo largo de la eh, de del de, de este del desarrollo, ¿sí? Miren, este tema sí es un poquito, considero que más de análisis, de redacción personal, pero para ello, en el recurso que les estoy proporcionando, aquí les dejo eh, una ejemplos de lo que van a hacer. No me voy a profundizar mucho en ello porque es lo que les acabo de explicar, pero les estoy dejando este en, en los recursos de la semana, eh, eh, perdón, en los materiales que les compartí, este, este link aquí si ustedes les dan, le dan un clic los va a llevar a una página en donde elabore un material para ustedes y este material es para que se den cuenta de cómo pueden redactar un ensayo hasta les marqué con colorcito las, este, los, las partes que debe de llevar con la finalidad de que ustedes vean cómo es cómo se redacta una, una introducción cómo el autor se cuestiona, cómo argumenta, cómo sustenta su información, cómo el autor hace una referencia en formato APA, cómo el autor eh, conoce, eh, cómo el autor coloca información eh, confiable, cómo el autor está, va estableciendo relaciones de causa y efecto, cómo hace comparaciones y finalmente cómo llega a una conclusión. Entonces yo les pido que lo analicen. Está, considero que es pues apropiado para este tipo de trabajos, tomando en consideración que de aquí van a partir a lo que sería su actividad integradora. Otro elemento que ustedes pueden hacer, pues es nada más así colocar en su navegador el ensayo. El ensayo. Y le ponen CCH, que es una, es una, es de la, de la UNAM. Entonces, aquí van a encontrar el ensayo argumentativo. ¿vale? En la primera opción que ustedes le den, aquí le dan un clic y las va a llevar también a una, a una página bastante completa en donde ustedes van a poder ver qué es un ensayo, qué partes tiene un ensayo, cómo se estructura un ensayo desde la introducción, el desarrollo, la conclusión. Y aquí hay otra parte. Una guía para la elaboración de un ensayo. Entonces, si le dan clic en ese apartado que dice guía para la elaboración del ensayo, los va a llevar a otro apartado en donde ustedes van a tener un ejemplo. Vean aquí este, en este punto que nos dice qué es un título, qué es una introducción, qué es un cuerpo de desarrollo, qué es una conclusión, qué, cómo pueden hacer unas referencias bibliográficas cómo lo escriben, o sea, cómo hacen un borrador primero, qué es lo que deben de tomar en consideración para, para hacer una narración final. Y después, cuando ya lo terminen todo de ordenar sus ideas, ahora elaborar su ensayo. Y esta aquí también les da un ejemplo cómo pueden hacer la introducción, cómo pueden hacer la, este, el, el desarrollo, cómo pueden insertar una cita textual y cómo pueden hacer una introducción y su bibliografía. Entonces vean que este también, nada más lo único que le pueden, le pónganle ahí en, en su navegador CCH, el ensayo CCH, y el prim, la primera opción es la que les va a dar para que ustedes puedan ingresar a este material. Entonces, sí les pido de favor que le den prioridad a esta actividad, la realicen con bastante anticipación, sobre todo con una redacción propia, sin tomar fragmentos ni de por aquí ni de por allá, sino solamente es prácticamente opinión personal y dense cuenta de los derechos humanos que tengamos eh, y de esta manera, pues yo creo que van a tener un desarrollo satisfactorio. ¿Sí? No sé si Carla, eh, Sandra, si haya alguna duda con relación a este, este trabajo. Por mi parte no, pero seguramente cuando lo realice van a surgir alguna. <risa> 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 Yo okay. opino lo mismo, profe. <laughs> bueno, ok. Les digo, entonces, pues prácticamente este ensayo es una reflexión más personal. Entonces... Dense cuenta de los problemas que existen alrededor. Dense cuenta, si ustedes los han padecido, investiguen la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y finalmente, yo creo que su trabajo lo pueden llenar de ejemplos. Si ustedes me hablan de la, de la discriminación, pues váyanse también al INEGI. Busquen Discriminación en México, ¿no? Ah, pues ahí debe de haber una, este, una página que hable de la discriminación. Y, este, y pues pueden dar algunos datos. Ah, la discriminación en México, se recibieron tantas denuncias en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ah, pues eso lo pueden retomar para el trabajo. Y este, pues, ya ustedes pueden sustentar su información tomando como referencia información proveniente de fuentes confiables. Solamente sería conveniente colocar entre comillas la información que no es suya. Pero no que no se queden solamente ahí con que ah, pues la información, eh, son 20 millones las denuncias de la CCH. Tengo que comentar, pues son muchas, son pocas, por qué se deben denunciar, por qué no se deben denunciar siempre haciendo notar su opinión en todo momento, desde la introducción, el desarrollo y la conclusión, el 80% de su trabajo debe de ser opinión personal, ¿sale? Eso es un ensayo. O sea, a veces hay partes que no están como que dentro de este de, de es, escritas tal cual en la en la rúbrica. Decía una 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 estudiante, es que maestro, pero es que en la este en la Ahí no dice que debo, con mi, que debo escribir con mis propias palabras, pues no lo dice, pero te dice la palabra describe. Al, es, al decir la palabra describe, pues lleva implícito que tienen que describir, que tienen que dar detalles, ¿no? Aquí es un ensayo, pues no dice, que, no dice el ensayo que debe de ser su opinión personal, pero la estructura de un ensayo es un análisis propio y por lo tanto un ensayo siempre es más lo que yo creo lo que yo pienso entonces aunque no lo diga tiene que ser con sus palabras a veces ya va implícito dentro del trabajo sale bueno pues eso sería todo por el día de hoy no les quito más tiempo este, yo espero que ya para la sesión del día del día viernes ya tengan pues más av avanzado este trabajo del ensayo y pues ya podamos pues aclarar dudas con respecto a este a este tema y ya pues me puedan preguntar más sobre cómo le puedo hacer en mi introducción, no me queda mi introducción, eh, qué más puedo abarcar dentro de, de, del contenido, qué puedo resaltar dentro de la conclusión, pero ya teniendo eh, pues el referente o ya un poco de un borrador, aunque sea de lo que van a ustedes a plasmar, ¿sí? Bueno, pues les deseo una excelente noche, eh, Carla y Sandra, pues me dio mucho gusto que hayan dispuesto. Un rato para estar aquí en la sesión y, pues, para no sé si quieran agregar algo ya antes de finalizar. Yo no. No, ¿No? profe, muy bien. Ok, bueno, entonces, para los que ven la sesión grabada, pues, este, ah, se me olvidaba ¿no? nada más, últimamente comentarles. Recuerden que aquí en la plataforma, este, en la semana, terminando esta semana, este, hay un, hay un apartado. Este, que dice que tienen que contestar ustedes eh, unas, unas, unas encuestas creo que son, sí creo que son encuestas este, a ver se me eh, relativas a eh, opinas sobre tu asesor virtual y sobre tu módulo 10 entonces por favor les pido de favor que respondan esos esos dos aspectos ¿vale? están aquí Respondan las encuestas. Opina sobre tu asesor y opina sobre tu módulo 10. Eh, si, no, si no opinan, pues no van a poder ver el contenido de la semana número 4. Entonces, les pido de favor que contesten los dos cuestionarios para que puedan visualizar el contenido de la siguiente semana. ¿Vale? Bueno, pues entonces eso sería todo. Acuérdense que esta es la prácticamente la última semana de. Hoy es el último. Eh, no es cierto. Hoy es el último día, ¿sí? De extensiones. Para, la, este, para las tareas de, que quedaron pendientes de semana número 2. Este, y bueno, la semana próxima, pues prácticamente pues, ya estaremos en el cierre de este derecho de asesorías. Bueno, pues que tengan una excelente mañana, tarde o noche, según los, los que nos vean en la sesión grabada. Y Carla y Sandra, pues estamos en contacto en plataforma. Cualquier duda que tengan, con toda confianza se pueden poner en contacto con su servidor. Cuídense mucho y estamos en contacto. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Jorge. Buenas noches. Adiós. Cuídense.